Listo. Entonces vamos para la de Black Adam. De una. Ya que ustedes dicen que sí, entonces de una. Vámonos para Black Adam. La Roca fue un bañero con habilidades sobrehumanas. Fue un zoólogo con habilidades sobrehumanas. Y fue un encargado de seguridad con habilidades sobrehumanas. Pero no tiene una pata. Ahora, finalmente, sus habilidades sobrehumanas van a estar justificadas porque acá interpreta a un superhéroe mitológico. Igual, ya paró un misil. ¿Qué dijo? Igual, ya paró un misil con las malos en Rápidos y Furiosos 8, así que la Roca no necesita poderes mitológicos para hacer eso. Pero bueno, que lo tiene, los tiene. Por eso hoy, entre los resumos y más, Black Adam. Así que, al ataque. Esta es la historia de la pequeña Roca. No. Bueno, no es la Roca, pero al principio nos hacen creer que sí, que es la Roca, pero en realidad... No les cuento más. No se los cuento ahora, se los cuento en su debido momento porque es la revelación de la película. Por el momento, este es la Roca, un nieto común y corriente que vive entre los esclavos de una ciudad que se llama Kandak. Ellos buscan una corona para su rey, que es esclavista. Cuestión que el pequeño La Roca organizó la revolución y casi casi que le cortan el cogote, pero ¡pumba! Se teletransporta. ¿A dónde? A la cueva del viejo este que apareció en Shazam. Cuestión que el pequeño La Roca obtiene poderes y se convierte en La Roca. Muchísimos años después, seguimos la historia de Adriana y su hijo Amon, que siguen viviendo en la mismísima ciudad, en Kandak, que ahora está tomada por los milicos. Adriana se mete en una cueva mágica para buscar la corona mágica que te dije al principio. Ajá. Y sin querer despierta a la Roca. Cosa Ajá. que le viene justo porque las puede defender de los milicos abriendo su propio contador de muertes. Porque la Roca acá mata mucha gente. Esa música. Muertes le empata a Liam Neeson con las tres películas de Búsqueda Implacable, pero Black Adam recién más 20 minutos, así que asumo que llegará más y más lejos. La pregunta okay. es, ¿qué tan lejos llegará? ¿A cuántas personas vas a matar, Roca? Por ahora, no a mucho más porque la Roca cae desmayado. Mientras tanto, en otro lado, aparece Viola Davis haciendo el mismo personaje que en el Escuadrón Suicida. Ella uh-huh. tiene que reclutar a un grupo de héroes para que detengan a la Roca, que es un peligro. Y como con los personajes de la Liga de la Justicia está todo medio complicado porque no se sabe si siguen o no siguen haciendo películas, y a los personajes del Escuadrón Suicida no los quiere nadie porque todas las películas son una poronga, recluta a un nuevo grupo de héroes donde depositan todas las esperanzas. No, qué pesar, no. Eso me tiene más son. Triste. Liga del Escuadrón Suicida. Que tiene toda la tecnología que necesite la trama. Ant-Man, como el que se hace grande y chiquito según lo necesite. La pía de los vientos, como la que maneja los vientos, me parece, no sé. Y la participación especial de Pierce Brosnan, como el tordo raro del universo DC. Y mientras ellos se preparan para atrapar a la Roca protagoniza su propia sitcom, viviendo con un superhéroe que encima vivió en otro siglo y no entiende nada de la modernidad. Bueno, basta de risas porque la Roca mata más gente. Chicos, ¿a ustedes sí les gustó esa película? A mí me pareció como me, la verdad. No me, o sea, que me hubiera matado, pues, ¿no? Pues normalito. ¿Santiago más o menos? Con 67 muertes, la Roca pasa al personaje de Thor en Extraction. ¿Se acuerdan de la película? Nadie se acuerda de esa película. Pero bueno, si no se acuerda de esa película, hice un video sobre esa película. Se lo dejo ir arriba, esa película. ¿Y se acuerdan que en otro video les hablé de mi película? Algo que pasó el año nuevo.
Capaz que ya vieron el tráiler, capaz que no. Si no lo vieron, se lo dejo ahí arriba. Sigue habiendo funciones a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Acá en pantalla les dejo todas las funciones que va a haber. Si quieren informarse de otras funciones, tanto en sus países, como en sus ciudades, como en su casa, sigan la cuenta de Instagram de la peli, que la dejo en la descripción. Ahí iremos informando de las novedades. Ahora sí, seguimos con la roca. Y acá nos enteramos de la revelación de la película. Parece que este nenito que nos mostraron al principio no era la Roca, era el hijo de la Roca. La Roca en esa época tenía el cuerpo menos hinchado. Cuestión que el hijo de la Roca se convirtió en un superhéroe y por eso le mataron a la madre. Y para que no le maten al padre, le da sus poderes. Y ahí la Roca se vuelve super musculoso. ¡Pumba! Le matan al hijo. La Roca está caliente, mira, le matan a cagándose. Y hace mierda al faraón y a todos sus amigos. ¡Oh, qué difícil contar esto! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Una masacre, viejo, ¿eh? Lo pasa Deadpool y lo pasa Arnold en Comando. Qué película en Comando. Y qué manera de matar gente de Arnold. Si no vieron el video que hice de Comando, se lo dejo ahí arriba. En fin, la Roca, okay. Una masacre. Y por eso el viejo que le dio poderes, en vez de sacárselo, que hubiese sido lo más lógico, lo encierra en una prisión. Y la Roca queda ahí hasta que lo despiertan. Y menos mal, porque si no, no hubiésemos perdido la sitcom viviendo con un superhéroe que encima vive en otro siglo y no entiende nada de la modernidad. Sí, hola. Of course we did, that's how we entered the rooms. What I did there is called sarcasm. No, es que hasta los chistes son... That was sarcasm again, eh? Very much so. Qué raro que es DC haciendo chistes, eh? Se ríe Merlina. Villano, y es este tipo, un descendiente de faraón que quiere la corona de esa que quería su padre. Se ríe Merlina. La corona nomás. Así se convierte en un demonio re poderoso que además consigue un montón de zombies. Entonces, la Roca, la Liga del Escuadrón Suicida de la Justicia y el Liga del Escuadrón Suicida de la Justicia. La super pelea final. La super, y es pelea, y el final es ultra lenta. Ah, no, para, antes les tengo que decir que en el medio de todo esto hay un relleno de 20 minutos donde la Roca se da cuenta que es un peligro para la humanidad. Entonces devuelve los poderes y hace que lo entierren en el fondo del mar con la boca tapada, pero después se arrepiente, se escapa, recupera los poderes y vuelve exactamente al mismo punto donde estaba antes, haciendo que esos 20 minutos sean completamente innecesarios. Sí. Listo, ahora sí, la pelea. Uno, dos, ultraviolento. Es que los buenos ganan. La mala noticia es que Pierce Brosnan muere. Adiós, Pierce, siempre te recordaremos por ser James Bond. Y si quieren ver el video sobre su saga de James Bond, se los dejo ahí arriba. Uh-huh. La otra buena noticia es que la Roca mata al malo. Y la otra buena noticia es que libera al pueblo de la opresión. Así que ahora son libres. Felicitaciones. Ah, y además la Roca se pone su nombre. Y así termina la película. Ah, pero pará, que hay una escena post-créditos, ¿eh? La Roca le dice a Viola que a él nadie de este planeta lo puede detener y ella responde, ¿y qué pasa si te traigo a alguien de otro planeta, eh? Y ahí aparece, nada más. Nada menos, ni nada más. ¿Qué? El mismísimo Henry Cavill. Con su cara de mis abogados ya resolvieron todas las cuestiones de contrato que no pudieron resolver para Shazam y por eso ahí en mi cameo no se le ve la cara, pero acá sí, así que está todo en orden. Y así termina la película. Con 92 muertes, la Roca Black Adam solo queda por detrás de los dos James Bond, de Rambo y de John Wick. Muy bien, teniendo en cuenta que solo tuvo una película. Veremos cómo avanza la cosa. Pero para ver cómo avanza la cosa, hay que esperar, así que ahora se van de acá. Pero antes le hacen caso a Mira Marta. Sí, no, esa película... Malonga, la verdad no, me mato. Chicos, ¿ustedes qué les pareció entonces? El personaje de Dr. Fate es lo mejor. Ahí, si ves que sí le invirtieron en efectos.
Listo, la película de Black Adam tiene mejores efectos que Pantera Negra si lo vemos desde un punto en efectos, pero su guión es un caos. Son muy anticuados esos chistes. Uno se ríe por no darle pena a la peli. Así es, exacto, Santiago. Si no, lástima, lástima, lástima. La película me. Vamos a ver si sí construyen un universo, si no se apuran a alcanzar a Marvel, que ya les va 10.000, 50.000, 100.000 años luz a DC. Porque yo pienso que eso es lo que han hecho este tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo que está sucediendo. Que lo que ha buscado Warner es, digamos, como que igualar o alcanzar a Marvel. Y para eso ha tomado malas decisiones, como querer mostrar a DC con la perspectiva que se ha mostrado Marvel. Y pues DC es una cosa completamente diferente. Y por eso es que, según James Gunn, quiso cambiar a todos los actores de los que van hasta ahora de DC Comics, de la Liga de la Justicia, precisamente por eso, porque él dice, hay que cambiar completamente la perspectiva de DC. Quiero ir completamente acorde a lo que es DC, a lo que son los cómics, y para eso, pues obviamente tengo que sacrificar lo que ya se venía haciendo. Unas personas decían que no, que era mejor haber construido algo nuevo, pero con las bases que ya estaban, por ejemplo, con el Snyder Cut. Personalmente, sí les confieso, a mí esa película me gustó mucho. Fueron 4 horas que por ahí alguien decía que a Zack Snyder se le dificultaba mucho como contar historias, y que eso se reflejó en el Snyder Cut con 4 horas, una película tan larga, porque no podía como desmenuzar o pues resumirla, por decirlo así, sino que se alargaba porque no, pues no sabía contar historias. Pero a mí el Snyder Cut, la verdad, pues sí me gustó. Pero pues si James Gunn quiere construir algo nuevo, pues creo que no sé qué tan bueno sea, tan interesante, porque ya hay muchos Superman, muchos Batman. Están diciendo que el Batman que van a dejar en este nuevo universo de DC va a ser el de Robert Pattinson. Yo la verdad estoy en total desacuerdo, pero pues a algunos les gustó. La verdad, esa película era innecesaria, no, ni siquiera sé para qué la hicieron. Sí, no se niega, tiene buena fotografía, tiene unos efectos muy chéveres, pero nadie estaba pidiendo esa película. Y mucho menos con Robert Pattinson. Entonces, no sé, chicos, qué irá a pasar con esas nuevas películas. Yo ya, digamos, como que no, como cuando, eso es como cuando tú ves un partido o ves, digamos, a tu equipo de fútbol y le metes las ganas, y siempre pierde, pierde, pierde. Como que tú ya dices, como que no, qué pereza, ya no vuelvo a ver fútbol. Yo creo que ya no es que deje de ver estas películas, pero ya no le voy a poner el mismo entusiasmo y las mismas ganas que antes. De hecho, cuando fui a ver Black Adam, no, la verdad no, como que no fui con esperando tanto, y la verdad, pues eso fue lo que encontré. En Black Panther, digamos que tampoco fui tan entusiasmada, y pues tampoco fue pues un peliculón que uno diga, oh. Santiago, a mí me emocionó como que iba a tratar de un ser que nada lo vence, pero me di cuenta de que no era así y me decepcionó. Ok, Santiago, ojalá no metan al Batman de Batman en el nuevo universo de James Gunn. Eso estaba pensando Ericito, eso estaba pensando James Gunn. Y por ahí alguien estaba diciendo, pues, noticias como muy sueltas, que pues iban a meter a ese Batman en el universo de James Gunn. Sí, comenzó con un camino de películas y series, y quieren hacerlo como Marvel, no funciona así. Exacto, Silch. Pues precisamente por eso llamaron a James Gunn, porque James Gunn va, o sea, él ya desbarató todo. Dijo, aquí no hay nada, mejor yo lo que está armado lo desbarató. Cogió todos los Legos armados y volvió un mierdero eso. Dijo, no, aquí no. Se va Gal Gadot, se va Henry Cavill, se va Ben Affleck, se va Jason Momoa, se van todos. Se va también, ¿cómo es que se llama? Ezra Miller. Se van absolutamente todos. Esto hay que renovarlo. Entonces, vamos a ver, pues, si construye un universo, vamos a ver. O sea, James Gunn, yo le tengo mucha fe. Ahorita, cuando Jorge dijo que nadie quería al Escuadrón Suicida,
A mí el último Escuadrón Suicida me gustó mucho, pues fue dirigida por James Gunn. Y creo que James Gunn sí entiende la esencia de DC Comics, al igual que Zack Snyder, ¿sí? No sé, bueno, Zack Snyder tuvo ahí como sus diferencias creativas con Warner, pero creo que estos dos directores sí entienden la esencia de DC Comics. Pero James Gunn con el Escuadrón Suicida, siento que extrajo lo que es la esencia de DC Comics. Entonces yo le tengo de pronto un poco de fe a James Gunn con lo que va a construir. Pero ¿saben cuál es el problema de DC Comics? Es que ni siquiera es que traigan al mejor director de cine del planeta o el mejor director que se haya leído todos los cómics y que sea el fan más fan de los cómics. El problema no es ese. El problema es que el mayor enemigo de DC Comics es Warner. Nada que hacer. Si Warner no permite que se haga algo, pues puede venir un super director con una super idea, pero si Warner no deja, pues, porque Warner siempre va a estar pensando en la taquilla, en lo que de dinero, en lo que les deje a ellos ganancias, y no van a dejar avanzar una buena historia. Es muy complicado. La de Batman, me gustaron todos los personajes menos el Batman. Sí, nadie está total. Yo creo que James Gunn sabe lo que hace. Sí, Eric, él sabe lo que hace. James Gunn es muy bueno. Ojalá lo dejen trabajar y lo dejen hacer un buen universo. Porque él con el Escuadrón Suicida la rompió. A mí me gustó mucho esa película. Zack Snyder quiere hacer Injustice. En ese cómic Batman se hace malo y muchos héroes también. Y es muy sombrío y Warner quiere más chistes, que es todo lo contrario. Sí, nadie está. De hecho, en Black Adam lo pudimos ver. Chistes ahí como que no van. Digo, Superman se hace malo, no Batman. Ah, ok, nadie está. Ojalá dejen a James Gunn hacer su trabajo. Porque si no lo dejan, pues la misma da. O sea, la misma le da a James Gunn llegar con unas super ideas, con unas cosas super. Porque el tipo se ve que tiene unas ideas re locas. Pero la misma da que él venga con todas esas ideas y Warner no lo deja trabajar. No lo deja ejecutar esas ideas. ¿Cierto, mis chicos? ¿Ustedes les van a seguir botando energía a lo que viene de DC o ya no? Ustedes cuéntenme antes de irnos, mis chicos. Antes de irnos, esperen un segundito, yo hago aquí una pruebita. Ah, ahora otra cosa, dicen ahí, está Ezra Miller, está en su propia película. Sí, pero entonces sí vieron que los cameos que estaba de Superman y creo que de Batman en Ezra Miller, en The Flash, la película que se va a estrenar supuestamente el otro año. Ahorita el otro año salen con que no, que la cancelan, que ya no la van a proyectar. Uy, eso sería muy, muy tenaz. Pero que las escenas que estaban, las escenas donde hacía cameos, pues Henry Cavill, esas escenas las cortaron. Las escenas donde hacía cameos Ben Affleck también las cortaron. Entonces, ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Un despelote! ¡Despelote, despelote, chica! ¡Despelote! Bueno, mis niños, adoraciones, hoy vimos algunos videitos.